típico que estás en una situación informal, estás con tus amigas, estás haciendo algo que nunca pensaste que merecía que te vistieras bien y de pronto, ese chavo me gustó, no, me está echando ojitos y yo no estoy vestida para la ocasión. Sería increíble que te pudieras vestir para cualquier ocasión, que desde la mañana estuvieras lista para cualquier imprevisto y aquí te vamos a ayudar a hacer eso. Yo soy Alejandra Adame, experta en asesoría de imagen y estoy aquí para ayudarte. Esto es No sé qué ponerme. ¿Comenzamos? Las abuelitas son muy sabias y dicen la frase de la moda lo que te acomoda. Es momento de que puedas poner ciertas prendas que están de moda en tu guardarropa. Recuerda que son prendas que puedes ir intercambiando. Para eso tienes que tener muy claro cuáles son tus básicos y cómo los vas a intercambiar. Si tienes más dudas sobre esto, escríbeme. Estoy en Facebook en No sé qué ponerme y en Twitter arroba no sé qué TDC. Estoy esperando tu historia. Que empiezo una nueva etapa, yo actualmente terminé mi carrera y necesito buscar trabajo hoy. Ahora sí, no sé con qué zapatos o con qué peinado, no sé, sí es medio complicado a veces. Es momento de conocer el caso de hoy y ella es Frida, tiene 51 años y es una mujer que es libre, que le gusta estar con sus amigas, que le gusta estar en reuniones, le gusta ser informal, le gusta pasar de una cosa a otra, pero el problema es que a veces no está vestida para cambiar de un evento a otro, pero mejor que nos cuente ella a ver qué nos dice. Hola, ¿qué tal? Soy Frida, tengo 52 años. Es porque frecuentemente los fines de semana acostumbro salir con mis amigas y típico, no sabes qué ponerte, qué combinaciones usar, qué tipo de ropa es la adecuada para ir a pues, un centro comercial o de repente a comer, de repente a tomar una copa, no sabes qué va a salir de pronto, ¿no? Pero dices, ¿qué me pongo para esta ocasión o para esta salida o para este tipo de evento que sea informal, casual, pero que a la vez te veas bien, ¿no? Después de ver el video de Frida, ya no puedo esperar para conocerla. Me parece que tiene los típicos problemas de las mujeres. ¿Quieren quedarse y ver qué es lo que pasa con Frida? Vamos a conocerla. Frida, adelante. ¡Hola, guapa! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto conocerte! Gracias, ¿bien y tú? Gracias, gracias. Bien, también. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto tenerte aquí! Muchas gracias. Y bienvenida a este es tu espacio. Gracias, querida. Cuéntame, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Pues típico los fines de semana que de repente sales a tomar un café, a comer, a un centro comercial. Okay. Y no sabes ni qué ponerte, ¿no? Okay. ¿Qué tipo de ropa usar? Depende de la ocasión a donde vas, que vas con amigas. Ok, sí, 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 vas y con amigas. No sabes qué ropa usar, claro. Cómo combinarte. Claro. Que te veas informal, casual, pero a la vez bien vestida. Y que ¿no? estés lista para cualquier imprevisto, ¿no? Para sí, cualquier claro. cosa que suceda. Sí, de me rápido. Gusta. Me gusta sí. que tengas esta inquietud y que no te quedes con la idea de que, ay, bueno, ya, me voy como Ajá. sea, ¿no? Exacto. A sí. partir de tus inquietudes es que podemos generar muchas cosas. Exacto, sí. Que te veas bien combinada, claro. que te veas no gorda, porque es lo que más buscas. Lo que ¿no? todas las mujeres quieren, ¿no? Juvenil, cómoda. Claro. Eso es lo que más que nada, es algo casual para el fin de semana. Me parece perfecto. Sí. Vamos a empezar por ir conociendo tu personalidad. Ya voy viendo cómo te presentaste, ya vimos tu video. Es momento de que me enseñes cuáles son tus prendas favoritas. Quiero que escojas tres, esas que son las más casuales y las que usas más seguido. ¿Puedo decir de este atuendo que estás usando ahorita? Por ejemplo, me parece una gran idea que quieras lucir un pantalón corto, ¿no? Decir, está haciendo calor y yo puedo usar un pantalón corto porque estamos en primavera-verano. Me parece increíble. Pero creo que la elección no es muy buena en cuanto el pantalón es muy pegado. Ajá. Si escogieras un pantalón que fuera recto, igual, que cayera a la rodilla, seguramente favorecería más a tu figura. Igual estarías usando algo cómodo, igual estarías usando algo corto. Lo único que falta es... ¿Aflojito? Exacto, recto, que dé la forma correcta al cuerpo, ¿no? Okay. El top, igual, me parece que es un
poco juvenil para tu edad. Uh-huh. Me parece que si eres una jovencita entre los 15 y los 20 años, uh-huh, puedes tener imágenes en lo que traes puesto, imágenes como estas, ¿no? Uh-huh. Que es lo que te dan ternura, okay, ¿no? Uh-huh. Puedes traer un corazoncito, puedes tener... Eso es algo más para las jovencitas. Okay. Tú eres una mujer. Okay. Una mujer que tiene curvas, que tiene un cuerpo increíble y que, ay, se puede mostrar con el cuerpo que tiene. Okay, y gracias. Si eres tierna, eso es algo que va a salir de ti. Ajá, ¿me explico? Sí. No es algo que tienes que escribir en tu ropa y decir, miren qué tierna soy. Claro, no, claro, eso va a salir, sí, de todos modos, porque, sí, tu personalidad va a estar ahí. Bueno, a mí me gusta variarle, depende de... Por ejemplo, entre semanas si tengo alguna cita de trabajo, algo si voy más formal, ¿no? Ok. Pero sería increíble semana, que puedas pasar de lo formal a lo informal, sin que tengas que pasar a tu casa a cambiarte. Exacto. ¿No sería, claro, genial? Claro, ajá. Okay. ¿Agregarle alguna cosa o...? Claro, buscar que de entrada sea algo básico que funcione y, okay, ya nada más cambiar accesorios. Ok. Vamos a ver que tienes, claro, otra opción para enseñarme. ¿Cuál escoges? Sí. Vamos a ver qué escogió Frida. Cuéntame. A ver, escogí este, es un poco claro también, tengo, okay, como más oscuros o tipo negros. Ok. Pero igual también ahorita con el calor y así cuando me vas manejando se te da todo el sol aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora traigo estos más claros que son como más frescos, ¿no? Ok. ¿Y lo combinaste con esta blusita? Con esta blusita que también luego tengo las dudas, ¿no? Uso esto para el contraste del color, pero a veces pienso, bueno, pues como tiene negro y se ve más rojo y negro, como más invernal. Ok. Entonces ahí tengo las dudas de qué levantarle para que te dé vida el color de contra los jeans, pero que también no se vea como colores. De acuerdo. Exacto, ¿no? En las combinaciones. Esto es demasiado claro para lo que estás poniendo aquí. Ajá. Además que el corte pienso que no te favorece. Tienes un cuerpo increíble y me encantaría, ay, que usaras algo un poquito más recto, porque, ajá, te haría ver mucho más alta, ¿no? Ah, okay. Y por ejemplo, esta blusa tiene esta situación, tiene tantos detalles que ya no sabes en qué fijarte, ¿no? Es abierta, tiene manga ancha, tiene, bueno, un hoyito aquí, tiene bolitas, unas más grandes, unas más chicas, tiene, ¿me explico? Sí. Son muchas, sí, cosas que cuando tú, si pones esta blusa y después pones un pantalón básico negro y unos pantalones igual básicos negros, entonces, sí, llamas la atención. Pero cuando tienes tiras en tus zapatos, uh-huh, y rayas en tus jeans, es demasiado. Entonces, o sea, un negro liso, por ejemplo. Hay que equilibrar, hay, uh-huh, que buscar que sea algo liso para, okay, que funcione, ¿no? Okay, okay. Me gustaría que veamos una prenda más, esta que uses mucho. Me encanta, por ejemplo, los mayones, los leggings que van en todo momento y que son bien cómodos y a la vez te visten, ¿no? Ok, ¿y entonces, con qué te lo pones? Pues, por ejemplo, en este caso podría ser con este, ¿no? Vamos a ver cómo afronta la vida y qué es lo que Frida quiere que vean de ella. Cuéntame. Mira, yo escogí esto más o menos de repente, a veces un sábado, que si ya sé que vas a comer o de repente sale que vamos a bailar o algo así, me encanta, ¿eh?, salir con mis amigas y ya se ir a tomar la copa, ir a bailar algo, digo, bueno, es algo cómodo y que a la vez es como informal, pero también como que de repente te medio viste, ¿no? Ok, con esto tú ya te sientes lista para de irte a la comida. Sí, si sale una cosa, sale otra, dije, bueno, pues así como un sabadito, ¿no? Okay. Por lo que pueda salir. Okay. Pero pues no sé, a lo mejor siento que le hace falta algo más de color, que le dé más vida, porque está como tal vez... Mira, gris, negro y blanquito. Creo, o sea, que en este caso estás utilizando texturas, uh-huh, pero te estás pasando un poco, ¿no? Uh-huh. Pero no por la textura, sino por los cortes de las prendas. Ah, o sea, okay, es ideal que tú puedas decir, voy a poner color y voy a poner textura en mi ropa, porque, uh-huh, eso le da... lo hace sentir más orgánico, ¿ok? Okay. Pero, uh-huh, cuando tú pones un bloque tan grande de textura y además con telas que son se asimétricas, caen, uh-huh, y que no caen, es un poco como un caos. Okay. De pronto la mirada no puede hacer una línea, uh-huh, ¿me explico? Porque estás llena de cortes. Si tú eres una sola línea, uh-huh, eres larga y hay más posibilidades de que el ojo pueda apreciar todo lo que hay en ti. Oh, pero, okay, de pronto, okay, aquí hay tantas distracciones, uh-huh, que vemos
la orilla, ¿no? Vemos la orilla de tu blusa. Aquí hay como un hoyo, ¿no? Ajá. De pronto vemos mucha mucha estructura. Como los de pronto solanes. Vemos aquí en la parte de abajo, ¿no? Agarradito, la, sí, que está agarradito. Ajá. De pronto vemos que en los zapatos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiras y cada una nos llama la atención, aunque no sepamos cuántas son. Okay. ¿Me explico? Ajá. O sea, hay muchas cosas que nos distraen en lo que traes puesto. Que fuera algo más liso, tal vez el zapato más liso. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nos distrae lo que traes puesto, no te vemos a ti. Ah, ok. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, cuando tú llegas con alguien, uh-huh, pues probablemente te puedan hasta chulear, yeah, quién sabe, ¿no? Claro. Pero tu blusa, y tu blusa no eres tú. Exacto. ¿No? Sería y los zapatos importante, tampoco. Exacto. Uh-huh. Sería importante que, uh-huh, no nos vieran como piezas individuales, sino, exacto, como un todo. Claro, completa. ¿Okay? La... completita, uh-huh, exacto. Aquí tal vez entonces los leggings más lisos que fueran no agarraditos. Habría que decidir exactamente si vamos a poner leggings o no, porque de pronto los leggings tienden a cortar las piernas de las mujeres. Ah, entonces vamos a ir encontrando prendas que realmente te favorezcan.